Tenemos un contacto, estamos con el titular del Sindicato de Directores del Paraguay, don Miguel Marecos, el Magister. ¿Cómo le va, don Miguel? Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo a la amable audiencia de ese prestigioso canal. Y estamos en honor a la compañera Sofía Rodríguez, directora del Colegio San Gervasio, que fue apuñalada por un estudiante que tenía tres instrumentos cortantes en su mochila, en honor a la directora Cristina del Colegio Nueva Italia, donde un estudiante le disparó en el mentón a la compañera, y al avance del consumo y venta de drogas en las escuelas, en honor a la aportación excesiva de armas que tienen los estudiantes, y a ese trabajo que antes lo teníamos que haber hecho con la familia. Nosotros estamos contentos por esta medida paliativa que nosotros mismos pedimos ahora al ministro hacer con la Senat, con todos los autores, discutirlo, ¿verdad? Y quitar una resolución de que en forma voluntaria, papá y mamá pueda autorizar, ¿verdad?, verificar las mochilas cuando la situación lo amerite. Director, pero de hecho no esta situación... Días, ni en la entrada, etcétera. Eso hay que aclarar, ¿verdad? Director, de hecho esta situación, y en mi época de colegio recuerdo cuando todavía usted administraba el comercio uno, por ejemplo, ¿se daba nomás luego esto? No. Lo que pasa es que ahora, primero que aumentó y segundo que no teníamos un instrumento legal. Un instrumento porque legal. ¿Qué es lo que vos tenés que tener? Yo soy abogado también, ¿verdad? Tenés que tener la evidencia. Y no teníamos un instrumento jurídico que le autorice al director a tocar la mochila de un estudiante. Que son menores de edad, etcétera. Ella... íbamos a tener problemas con la Secretaría de la Niñez, la Defensa Pública, etcétera. Entonces, como esto aumentó, nosotros ahora, lógicamente en esa época no era tanto, en el sentido de que, por lo menos en mi colegio, yo mantenía una disciplina, ¿verdad? Pero con todo eso, hoy, vuelvo a repetir, quiero que se entienda bien, que no haya confusión. No es que el director solo lo va a hacer. Hay un comité institucional para la gestión del riesgo que a partir de la firma del señor ministro va a empezar a analizar el cómo, el cuándo, etcétera. No es que a partir de mañana todos los días y todas las instituciones, que nos entienda así. Queremos que el Comité Institucional para la Gestión de Riesgo, que está conformado por papá, mamá, por un docente, por un estudiante y el director, lo decida en términos de implementación. Recordarás vos cómo pasó en la pandemia, ¿verdad? Decidíamos si dábamos clases virtuales o hacíamos presenciales o alternábamos. Entonces, ¿qué mejor que cada comunidad educativa, sabiendo su realidad, lo implemente cuando lo considere pertinente? Esa es más o menos la idea de esta medida paliativa. Y ahora empezamos a trabajar con los padres. Sí, justamente ayer hablábamos con la viceministra de Educación y nos decía, bueno, es una responsabilidad en parte de las instituciones educativas, pero está también la corresponsabilidad de los padres. Es el momento de sentarse y no acusarse mutuamente, sino que distribuirse y dejar bien anclado las responsabilidades de cada sector. Hay una gran responsabilidad por parte de nosotros, los padres, doctor. Yo estoy haciendo con los directores en forma aleatoria un ejercicio y te voy a dar la primicia, ¿verdad? Le estamos invitando a los padres a ir al aula de su hijo. Primero, siéntense donde está la mochila de su hijo. El 50% sabe cuál es la mochila de su hijo, el otro 50% no sabe. Y el segundo ejercicio, no importa si no sabe, le damos una hoja de papel y un bolígrafo y le decimos, ¿me puede escribir lo que hoy su hijo tenía que traer? Y te juro que el resultado es, mira, lo van a tener a corto plazo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que volver a traerle a la familia, a las instituciones, como era antes, ¿verdad? Yo sé que papá y mamá trabajan, todas las excusas que me quieran dar, que son valederas y ciertas, pero tu hijo está primero. Esa es la línea de lo que nosotros vamos a implementar a partir de ahora. Vamos a crear la escuela para padres y ojalá que se dé continuidad en el siguiente gobierno. Aparte de que esto es de forma, paliativa, lo del control, ¿ya se han sentado a charlar, a ver realmente cómo se puede buscar frenar esta ola de violencia, o tiene que ver con concienciar a los padres, a los hijos y esperar que esto cambie para una siguiente generación, doctor? Yo creo que es un trabajo a corto, mediano y largo plazo lo que se debe hacer. Y estamos en conversaciones también con amigos del equipo entrante, ¿verdad? El siguiente gobierno, aquí quienes ya
especialmente el presidente de la República, está en conocimiento de esto, ¿verdad? Esto porque se nos fue de las manos. Hay que reconocer, no hay que culparle a Marito, a Juan, a Pedro, no. Esto se nos fue de las manos porque todos fuimos culpables. Y no hicimos lo que ahora estamos haciendo, gracias a que le pedimos al ministro, y él se dio brillantemente, articular con todas las instituciones que tienen que estar involucradas en esto. No es solamente directora padre o psicóloga padre, cosa que no tenemos psicóloga, ¿verdad? Sino que hacer charlas con los padres, ¿verdad? Con la SENAD, Policía Nacional, con todo. Y todos estuvieron hoy. Algunos de acuerdo en algunas cosas, otros no, etcétera, pero es, digo, una medida paliativa, y después empezamos a trabajar con la familia, hacerle volver a la familia. Eso es lo que queremos a mediano y largo plazo. Director, sin embargo, hay oposición por parte de uno de los sindicatos estudiantiles más fuertes del país, que es la Federación Nacional de Estudiantes del Paraguay, que, bueno, argumenta que esto es una invasión a la intimidad de los menores. Bueno, no quiero polemizar en eso, le respeto mucho a los gremios estudiantiles, porque yo fui dirigente estudiantil, sigo siendo ahora en la última etapa de mi carrera profesional, porque me gusta, pero no se ajusta tanto a la verdad eso, ¿no? Yo te puedo decir de que sí, fue la tercera reunión, no podés venir vos a la tercera reunión, ¿verdad? Escuchar, empezar, decir algo, hacerte el enojado y te retirás. No, claro. No, yo creo que hay que volver a hablar con ellos, ¿verdad? Convencerle de lo que se quiere hacer, porque en las dos reuniones anteriores, esta es la tercera que tuvimos con todos los actores, y no solamente ellos no estaban de acuerdo al principio, ¿verdad? También el Ministerio de la Defensa Pública, la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia tienen también sus cuestionamientos, lo debatimos, pero esos son los espacios que hay que tener, ¿verdad? Pero yo le hago un análisis a la audiencia que tiene mucho rating este canal. Papá, mamá, Pepe, Peipotá, Ferro, mejor la pendera, la penderoga. Oye, Juárez, Oreo, compañera, Sofía Rodríguez. No, vamos a cuidarnos entre todos. Esa es la línea que tenemos. Acá no hay nada detrás. Y es voluntario encima. Papá y mamá no quieren, bueno, no se hace. Después si pasa algo, es su conciencia. Pero algo teníamos que hacer, ¿verdad? Y por eso sustento técnicamente esto. No es la solución de fondo, lógicamente. Pero vamos a empezar por algo. No, totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno. Son proyectos a corto, mediano y largo plazo. Lo de corto ya tiene que ver con esto, con esta medida de urgencia, de los controles aleatorios, de la autorización. Porque también, convengamos, una vez que el estudiante entra dentro de la institución pública, ya en cierta manera las responsabilidades del MEC y de las autoridades educativas dentro de esa institución. Entonces, en cierta manera, también se le da esa atribución de control y de chequeo. ¿Qué? Nosotros sabemos, sí. Hay algo que es importante que la audiencia sepa. Lo digo porque hace 34 años estoy, ¿verdad?, dentro del Ministerio de Educación, por diferentes cargos, ¿verdad? Nosotros, y fui director general de la Escuela Nacional de Comercio 1, ¿verdad? Y también del Instituto Superior de Educación. Nosotros sabemos todo lo que los estudiantes traen. ¿Por qué? Porque el 99%, 99,5% de los estudiantes son chicos maravillosos, son buenos. Y los buenos te cuentan, director, ¿sabes que allá hay vino en esa mochila? ¿Sabes que fulano trajo un cortapluma y se está haciendo el loco en el curso? ¿Sabes que esto y aquello? Entonces, eso no es lo que nosotros queremos, que dentro de la institución no pase nada, y mientras hacemos un plan a mediano y largo plazo y trabajar con todos los actores, con los padres. Simplemente esa es la línea. Excelente. Don Miguel Marecos, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a seguir por apoyarnos siempre. Gracias. Adelante con este tema. Gracias. Es el presidente del Sindicato Nacional de Directores, sobre la postura asumida como institución en torno a la decisión del Ministerio de Educación. No sé si no me quedó clara una parte, pero habla de que los estudiantes se retiraron de la tercera reunión. ¿No puedes levantarte y retirarte? O sea, habló tres veces esto. Sí, no, él daba como un ejemplo nada más. Claro, de manera coloquial. Exactamente. Sí.